¿Cómo les va? Gracias, muchas gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy vamos a empezar con Hugo Marinucci. Mira, por favor, presta atención porque va a hablar del niño herido. ¿Sí? ¿Desde dónde comienza ese niño herido y nos lleva a la adultez, ¿sí? A cometer infinidades de errores? Pero cuando entendemos a ese niño herido, comprendemos al otro. Las relaciones interpersonales o las relaciones personales se ven agravadas más que nada por el síndrome del niño herido. Claro. El síndrome del niño herido es cuando estamos en el vientre materno, cuando estamos en el vientre materno, nosotros tenemos tres características distintas en ese feto, en ese bebé que está dentro del útero. Una característica es que tiene presencia, el bebé siente presencia con su mamá, siente que la mamá está, siente que la mamá lo abarca y lo contiene. ¿Sí? Esa es una tipología. Sí. La segunda tipología, ¿cuál es? La conciencia de amor, el bebé ama a su mamá, mamá me ama, yo la amo. Sí. Porque es así, el bebé siente y el bebé se manifiesta. Y la tercera tipología es la conciencia de sentirse protegido Y cuidado. y cuidado. Exactamente. Mamá me cuida, me protege, yo estoy tranquilo. Entonces dijimos, en una presencia, mamá me abarca, mamá me contiene. La segunda es amor. Siento, yo amo a mi mamá me ama a mí. Y la tercera postura sería sentirse protegido. Mamá me cuida, mamá me protege, yo estoy tranquilo. ¿Qué pasa en el momento del nacimiento? Estoy muy tranquilo, estoy feliz, está todo bien. Entonces, pero cuando el bebé nace, siente que se muere. En el subconsciente nuestro se graba una huella de miedo. Entonces, volvamos de nuevo al que sentía presencia, que después del parto siente soledad. La huella que se le graba en el subconsciente es abandono. Me abandonaron. Ese niño va creciendo, ya es adolescente, la huella del miedo se instaló en el momento del parto, se instaló. Y de ahí en más se sigue manteniendo en toda la vida. Sí. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando empieza el ego a meterse en la psicología nuestra, ¿no? O sea, a trabajar en nosotros? El que sentía presencia, que después sintió soledad y que la huella fue el abandono, ¿qué hace? El ego, ¿qué le dice? Mira, mira, si te sentís solo y te abandonaron, aislate. Entonces es la típica persona que vos lo ves, por ejemplo, en un grupo de clubes y él está solo, un grupo de gente en un club, él está solo con un librito debajo de un libro, aislado. El que sentía amor, que al nacimiento sintió rechazo y que después sintió no me quieren, es la persona típica que mendiga cariño. El ego, ¿qué le dice? Si nunca te quisieron y te rechazaron, no te quedé así. Anda, mendiga cariño. Entonces, la típica persona que está, te ayudo, vení, que está atento a todo, que quiere ayudar a todo el mundo, no es que quiera atender, que nosotros lo llamamos la persona servicial. No es la persona servicial, es la persona que mendiga cariño. Quiere hacer para que lo quieran. Y después está el último, el que se sentía protegido, que sintió agresión al momento del parto, que sintió que todo lo agredían, ese ataca. El ego le dice, vos ataca, si a vos te jodieron tanto, a vos te desprotegieron, a vos te abandonaron, ataca, ataca. Y es el tipo que anda peleando con todo el mundo. Estas son las tres tipologías que te vas a encontrar en todas las personas. Una de estas tres tipologías está segura, porque todos pasamos por el niño herido, todos pasamos por un parto. Totalmente. Entonces, el problema radica acá, por ejemplo, en la escuela. Por ejemplo. En la escuela, ¿por qué? Porque la maestra ve al chico que se aísla y bueno, y no entiende que es por este factor. No, ¿y ¿Eh? cuántos O ve más? el chico hiperactivo, el que quiere ayudar, el que busca la tiza, el que borra. ¿Está? Entonces dice, uy, este chico lo catalogan, lo encasillan. Y después está el que ataca, el chico peleador, el que corre, el que pega. Si conocemos bien este paquete que estoy explicando ahora, Sí. empezamos a atender al otro y empezamos a soltar.
esa palabrita mágica que vos la escuchás en todos lados, que sale por las redes sociales, que dice, si no te quieren soltar, nadie sabe lo que es soltar. Totalmente. Creen que soltar es olvidar o perdonar. Entonces, viste, ah, te dejó, te dijo tal cosa, bueno, soltá, olvídate. No, no es eso. Soltar es entender que todo lo que pasa tiene un motivo y que nadie actúa por maldad. Eso es soltar, entender y contemplar. ¿Entendés? Si yo veo a este que ataca y entiendo esto que acabamos de explicar recién, lo más probable es que su agresión a mí no me haga absolutamente nada. La Argentina ha pasado por tantos periodos de inestabilidad, la droga, ¿sí?, los planes económicos. Claro, hay una insatisfacción en el pueblo, más allá de este gobierno, del otro y todo lo que tenemos un poco de años que hemos vivido, hacen también a que no nos encontremos felices. Tema de María Esther Pedroni. El problema mayor que hay en este momento es la disconformidad. Sí, no hay nada que sea firme. Entonces la gente es como que busca un camino diferente. Y a través del Reiki se reeduca. Aprende a pensar distinto, a analizar diferente. Trata de contener y modificar la agresión por el lado de la comprensión y la aceptación de las cosas, buscando otro tipo de respuesta, que no es la misma que usa la generalidad de las personas. Por eso está todo como está, tan convulsionado. Si nosotros pensamos que de cada cosa que nos pasa tenemos que aprender, tenemos que modificar actitudes, tenemos que empezar a analizar desde otro punto de vista. La gente ha perdido una norma de vida, por empezar. Y no estoy en contra del avance de nada, sino simplemente de la falta de cultura que no se ha sabido manejar. Porque, por ejemplo, el tema de las tarjetas hace que la gente gaste. Pero, ¿puedo gastar? ¿Puedo mantener un estándar de vida que a lo mejor no lo puedo tener porque mi parte económica no me lo permite? Pierden el sentido de responsabilidad. Entonces, eso trae mucho problema. Fíjate vos, empezamos por el gasto indebido, por las discusiones que empieza a tener el matrimonio, con el matrimonio, con los hijos, porque gastos innecesarios que se pueden evitar, que al final, cuando llega el fin de mes y hay que pagar, no, las cuentas no cierran. Hay una serie de cosas donde se ha perdido esa, ¿cómo podría decir?, el orden natural de las cosas. Somos fruto del rigor, yo digo, todos los seres humanos, porque fíjate que acá lo sentimos más porque somos un país nuevo. No somos, como si nos falta tanto para un desarrollo total, pero en el mundo entero hay caos. Y esto es una situación generalizada. Lo que pasa es que nosotros aquí lo sentimos mucho más porque tenemos menos años de antigüedad, digamos así. Somos menos antiguos que el resto del mundo. Pero bueno, el tema es cómo atacamos cada cosa que nos pasa, de qué manera lo vemos. Si tenemos agresión adentro, si lo hacemos con comprensión, con aceptación, si podemos analizar lo que nos pasa, empezando por nosotros. Si nos entendemos nosotros, podemos entender al de afuera. Si no nos entendemos nosotros, al de afuera no lo podemos entender, ni podemos aceptar. Acordate que va a ser un curso de acupuntura que ya te voy a contar para veterinarios, sí, odontólogos y médicos. Pero dentro de todo esto, siempre hablamos sobre un tema puntual con el doctor Riciglione y la importancia de la acupuntura, de la craneopuntura, de la terapia neural, de todas esas cosas que él hace, ¿sí?, en momentos decisivos, en momentos donde hay un trauma. Y ahí está el médico para escucharte y para brindarte estas herramientas.
Escuché este testimonio de una mujer, ¿sí?, que tenía problemas premenstruales. ¿Cómo se desencadenó esos dolores y a partir de este hecho? El doctor Juan Carlos Risiglione. El ser humano está cada vez más enfermo porque no hay enfermedades, hay enfermos. Con esto quiero decir que el gran estrés, las emociones, las tensiones, los problemas políticos que tenemos en estos momentos, que hemos tenido permanentemente, hacen que el ser humano se enferme cada vez más. Y muchas veces hay enfermedades que no se solucionan con ningún tipo de medicamento, sino haciendo que el paciente se dé cuenta qué es lo que lo enferma. Al conocer qué es lo que lo enferma, él cambia. Hay médicos que se involucran con el paciente y son de más ayuda que ese médico que dice, a ver, che, ¿qué te duele? La rodilla, bueno, tomate este antiinflamatorio, toma glucosamina, toma esto, toma el otro. No. ¿Por qué te duele la rodilla? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó en tu vida? En terapia neural lo más importante es la historia de vida del paciente. Nosotros llegamos a un diagnóstico por la historia de vida del paciente. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué te pasó? Yo he tenido casos, por ejemplo, de chicas con dolores premenstruales espantosos que tomaban toda clase de medicamentos con muy poco resultado. Entonces, investigando, sabemos que fueron violadas o fueron abusadas. Tengo casos muy puntuales. Una chica con cefalea y dolor premenstrual durante 30 años de su vida. La madre médica. No sabía más qué hacer. Entonces le digo, mira, discúlpame, yo te voy a hacer una pregunta. Digo, ¿alguna vez tuviste algún abuso? Me miró, me dice, sí, a los 9 años y a los 20 cuando había comprado un hijo, uno de sus hijos. Entonces, ¿qué pasó? Ahí abrimos el panorama. Tratamos eso con una técnica que los otros días estuve leyendo un artículo que es la cromoterapia y dicen que no tienen pruebas científicas de que sea efectiva. Yo tengo pruebas más valederas que las científicas. Haber curado pacientes de dolencia de muchos años con la cromoterapia. Desaparecieron totalmente. Los dolores de cabeza también desaparecieron totalmente. Y 3 años después yo me encontré con la madre y le pregunté, che, ¿tu hija cómo está? Nunca más volvió a tener un dolor premenstrual ni dolor de cabeza. El curso de acupuntura del Colegio Médico es un curso que hace 4 años que lo estamos dando. Ya sacamos 3 promociones. Han creado aproximadamente unos 70 médicos acupuntores, de los cuales la mitad va a trabajar y la otra mitad se va a dedicar a su medicina convencional y lo va a usar para la familia y nada más. Pasa siempre en la estadística. Ese curso es un curso que es para médicos, odontólogos y veterinarios. La acupuntura en veterinaria es estupenda. Los resultados son espectaculares. Este curso dura 3 años. En el primer año se le enseña toda la acupuntura básica a los profesionales. En el segundo año se termina de dar todo lo básico porque siempre queda con el tintero y se le dan los grandes síndromes de la medicina china. Y en el tercer año se le dan los microsistemas. Los microsistemas son auriculoterapia, terapia cráneo-puntura, puño-tobillo y otras
otra yerba, le digo yo. Porque a veces cuando nos da el tiempo, le damos nociones de terapia neural. Cuando nos da el tiempo. Y si no nos da el tiempo, después organizamos un curso aparte y le damos terapia neural. Terapia neural se puede enseñar a los profesionales en 3 días más o menos. ¿No te pasa con tu trabajo que a veces no la soporto o no lo soporto? ¿Sí? Ahora, ¿por qué no soportamos al otro? ¿Es insoportable o nosotros tenemos algo, sí? Tenemos un pedacito del otro que no queremos ver. Seguimos hablando, ¿sí?, del otro y el espejo nuestro. Memoria celular y Adriana Torres. Las relaciones, decíamos en el programa anterior, son espejos, porque nosotros permanentemente estamos proyectando en el otro partes nuestras. Entonces, muchas veces cuando nos relacionamos con el otro da respuestas que pueden molestarnos, gustarnos. Esas respuestas son espejos nuestros. Entonces, muchas veces cuando hay algo complicado en una relación, lo ideal es preguntarnos qué parte mía está proyectando el otro. Entonces, por ejemplo, hace poco llega una señora a la consulta con un gran problema de trabajo. No soportaba una compañera. Tenía una compañera que era terrible, que le hacía la vida imposible, que no trabajaba, que no la ayudaba. Entonces, que le dejaba todo para hacer a ella. Entonces, cuando trabajamos la problemática y ella se ve dentro de este problema, el problema en realidad no era ella, ¿sí?, la amiga, el problema. El problema era a quién ella le estaba reflejando la amiga. Porque esta mujer era súper responsable, era una persona sumamente comprometida, era una persona que cumplía con todo, pero ¿por qué el otro no hace lo que yo hago? Y en definitiva, cuando entramos a mirar en su historia familiar, ella venía de una familia en donde era la hija mayor, los padres le habían dicho que tenía que ser la hija mayor y tenía que comportarse, y como era la mayor tenía que hacer todo perfecto, un papá con mucha autoridad, ¿sí?, y ella hacer las cosas por las hermanas. Inclusive hasta en la época escolar la mamá le pedía que ayudara a sus hermanas. En esa historia familiar, ella se ve reflejada y dice, ah, claro, yo ya empecé haciendo todo por los demás desde mi casa. Entonces, cuando se puede ver y podemos encontrar el disparador traumático y lo trabajamos con las herramientas que el método tiene, cuando llega esta mujer en la sesión siguiente, digo, ¿y qué tal? ¿Cómo andás con tu compañera? Ah, todo bárbaro, ¿eh? Ahora hasta tomamos mate juntas, ¿sí? Quiere decir que la problemática cambia cuando nosotros podemos identificarnos en ese espejo y sanar ese dolor que tenemos, que seguramente viene del pasado. También hay gente que dice, pero yo no tengo el mal carácter o no soy abusiva como es mi jefe. ¿Y por qué me veo en el espejo de mi jefe? Y pareciera ser como que no entendemos esa ley de espejo. Sin embargo, ese jefe está mostrando una parte que si no es mía, es a alguien que me trató en anterioridad como me trata ese jefe. Cuando con memoria celular entramos a ver quién es el espejo, de quién es reflejo esa persona, se abre muchísimo. Por supuesto que muchas veces la gente llega a la terapia diciendo, yo esto ya lo entiendo, la ley de los espejos, pero no la puedo aceptar. Entonces, con memoria celular no solamente trabajamos el que se dé cuenta de cuál es el espejo, sino también entramos con cuchillo, como decimos, profundo a encontrar en su memoria celular ese enojo que tiene con la persona que le hace de espejo, con quien la maltrató como lo maltrata el jefe, o quien la explotó como la explota el jefe, o quien no la valora como no la valora el jefe. Entonces, cuando nos sentimos identificados con estos espejos, el reflejo
en nuestra memoria celular es muy fácil de sanar y los resultados son increíbles. Yo los invito a transitar por esta terapia maravillosa en sesiones presenciales y también para la gente de afuera, también los hago a nivel online. Y ahora muy prontito están por empezar más cursos de memoria celular porque hay gente que se quedó afuera y también vamos a dar un curso online para estas personas que están lejos de la ciudad de Rosario. Y también van a comenzar los cursos de Flores Silvestres de América, presencial y online. Los espero. Bueno, seguimos charlando sobre el conflicto. La verdad que está pesado el tema de obras sanitarias, pero seguimos hablando sobre el tema. Fundamentalmente por las cesantías que tuvimos y porque interpretamos que todo este trabajo desvalorizado de nuestro lado permitió una cantidad incesante de empresas privadas. Todo eso hace que nuestra entidad se vea despojada de un caudal de gente que para nosotros es importante. Además de eso, nosotros las peleas salariales las debemos pelear exclusivamente en las paritarias. De eso estamos totalmente convencidos. De todos modos, está atrasado y hemos quizás firmado una paritaria última, no a la altura de lo que requiere, digamos, el trabajador. Entonces tenemos cláusula gatillo, pero la cláusula gatillo no implica que, porque una cláusula gatillo de un salario bajo no es de tanta consideración. De todos modos tenemos eso y tenemos lo que nunca nos pasó en la historia, que son las cesantías. Entonces, nunca en la historia nos pasó eso. Y tenemos que hacer notar, por sobre todas las cosas, que las aguas no vienen claritas. Las aguas no bajan turbias. Bajan turbias. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la cantidad de empresas contratistas, que nosotros incluso, alguna de ellas lo tenemos afiliada al sindicato, porque es un rol último que debemos aceptar. Pero tiene que haber una planta permanente como la tuvimos siempre. Y de todos modos, me parece que por sobre todas las cosas lo que tenemos que ver es la dignidad del trabajo. Y la dignidad del trabajo tiene que ver, por ejemplo, que no podemos cesantear o permitir cesantías. Entonces, esta gestión actual provocó cesantías, creo y sin dudas, que la anterior gestión no nos cesanteó ninguno. Y esta gestión ya batió el récord. Entonces, y hay compañeros que en ese grado de cesantía, donde, por eso, por ahí salió en el diario que venimos por una cuestión salarial de no sé qué cosa, por un premio, una cosa así. Ah, sí, por una compensación laboral, salarial. Es así. La compensación laboral la vamos a discutir y fuertemente en la próxima discusión colectiva. Pero si se cree que nos van a tirar una moneda para que nosotros nos sintamos, yo no. Por lo menos yo no. Algunos de los míos, a lo mejor sí. Algunos de los compañeros, por necesidad. Pero yo no me agarro en la necesidad del compañero. La necesidad del compañero la debato en comisión paritaria. Entonces, ese tipo de cosas no. Es decir, lo que sí es que este faldón que tenemos nosotros, de haber dejado que nos cesantearan, por ejemplo, un chico que hoy está, divagante en la posibilidad de laburar y labura por 3 pesos y sale a pescar para vender pescado. Ese chico pueden decir lo que sea,
te cometió un error. Para eso están las sanciones disciplinarias. Ese es uno de los casos. No, digo lo que sucede con la tolerancia que supimos tener. Y no me puedo hacer a un lado más allá de que haya estado enfermo. Pero toleramos que esta gestión se santiara lo que no hicieron ninguna otra. El doctor Asanza nos va a hablar del magnesio. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nos falta magnesio? ¿O qué es el magnesio? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los síntomas que tenemos cuando, ¿sí?, tenemos falta del mismo? ¿Y qué debemos consumir, ¿sí?, para que no nos falte? El doctor Asanza. Queridos amigos del Valor de Vivir, soy Martín Asanza Pellierino, doctor en nutrición clínica, bromatólogo y naturópata experto en genómica nutricional. Todas las semanas, desde la ciudad de Pinoso, en la provincia de Alicante, en España, comparto con ustedes los 5 minutos de buen vivir. En el caso de hoy, para hablar del magnesio, de qué es, de cuáles son sus funciones y de cuáles son los síntomas de su deficiencia. Empezaré por contarte que el magnesio es un mineral que se encuentra de manera natural en muchísimos alimentos y que es muy beneficioso para la salud humana. De hecho, es necesario para más de 300 reacciones bioquímicas en tu cuerpo y en el mío. El cuerpo de nosotros, de una persona adulta, tiene aproximadamente 24 gramos de magnesio. Un 60% está en el esqueleto y entre un 27 a un 28% en los músculos. Pero ¿cuál es la función que cumple el magnesio en el organismo? Pues son muchas. Por un lado, disminuye la presión arterial, es decir, es un vasodilatador que mejora la circulación. Por otro lado, actúa como cardioprotector, porque juega un papel importantísimo en la función del músculo cardíaco protegiendo las paredes de los vasos sanguíneos. Regula también los impulsos nerviosos e interviene en la excitabilidad muscular y neuronal. Actúa como antitrombótico a nivel sanguíneo. Soporta el sistema inmune y aumenta la producción de los leucocitos. Favorece el control de los niveles de glucosa en sangre y ayuda a procesar el azúcar disminuyendo la resistencia a la insulina. El magnesio es importante para regular los niveles de calcio, cobre, zinc, potasio y vitamina D, queridos amigos. Es muy importante para esto. Y es fundamental para el crecimiento y para la maduración de los huesos. También ayuda a mantener el equilibrio electrolítico. Es necesario para activar la bomba sodio-potasio, que es una bomba que todos tenemos en las células, una bomba de intercambio catiónico, que digamos de alguna manera ayuda a que la célula esté viva y que esté hidratada, activa la movilidad de los espermatozoides y las funciones hepáticas, juega un papel importante en el metabolismo de la energía, porque utiliza en gran parte hidratos de carbono y grasa, es necesario y fundamental para sintetizar hormonas, interviene en la reducción de la tensión superficial dentro de los alvéolos pulmonares, evitando que se colapsen durante la expiración, es decir, cuando largamos el aire, ayuda a sintetizar las proteínas de manera normal y actúa en el proceso de división celular y transmisión genética. Es decir, es fundamental para la vida. ¿Por qué? Porque participa en más de 300 reacciones bioquímicas del organismo que son imprescindibles que acontezcan para mantenernos en salud. Por eso, además de conocer cuáles son las funciones del magnesio, es muy importante que sepamos cuáles son los síntomas de déficit de magnesio. Y entre los más comunes tenemos movimientos anormales de los ojos, convulsiones, fatiga, tener muchos espasmos o calambres musculares, sentir mucha debilidad muscular y la pérdida de la movilidad, el entumecimiento, ¿no?, ese adormecimiento de, sobre todo de manos y pies, las contracciones musculares involuntarias, tener alteraciones en el electrocardiograma, presentar arritmia cardíaca. Esos son, digamos, síntomas comunes de una deficiencia de magnesio. A veces la pregunta es, digamos, en la consulta me la hacen, pero ¿cuánto magnesio necesito? Bueno, normalmente, si no se padece de patología, un adulto, un hombre, necesita entre 400 y 420 miligramos diarios de magnesio. Y si es una mujer, entre 310 y 330.
Evidentemente, los requerimientos van en función de si la mujer está embarazada o si está en periodo de lactancia, o si es una mujer adulta en periodo de lactancia, o si es adolescente, igual que el hombre, ¿verdad? Pero bueno, a nivel general, hombres y mujeres, mujeres entre 310 y 330, más o menos, miligramos día, y hombres entre 400 y 420. ¿Cuáles son los alimentos más ricos en magnesio? Aquí está lo importante. Las almendras, el maní, los garbanzos, los guisantes, es decir, las arvejas, ¿no? Las avellanas, los pistachos, las nueces, el maíz, el chocolate puro, el pan integral, las lentejas, los langostinos, las gambas, es decir, los mariscos, las acelgas, el puré de patata, los dátiles, el chocolate con leche y las espinacas. Básicamente, esas serían, digamos, a nivel referencial, las fuentes más ricas en magnesio. ¿En qué casos tenés que tomar más magnesio? Evidentemente, existen condiciones donde un consumo extra de magnesio es favorable para la salud, pero siempre tiene que estar indicado por un especialista en salud. Tú no tomes más magnesio porque sí, porque si las dosis son muy elevadas, el magnesio puede resultar tóxico. Pero en general, se consume más magnesio o se necesita consumir más magnesio cuando hay diarreas o vómitos abundantes, cuando se ha consumido alcohol en cantidad, cuando la persona tiene osteoporosis o tiene diabetes, cuando se es fumador y se presenta síntomas de asma, cuando se padecen enfermedades renales y cuando se toman diuréticos en abundancia por problemas de estreñimiento crónico o severo. Bueno, espero que estas recomendaciones te sean de utilidad. Podés seguirme en Facebook en @coachmartinasanza. Vas a encontrar el Facebook de mi empresa, que es CNS, Coaching, Nutrición y Salud. Comentamos en un montón de posts sobre nutrición, sobre alimentación saludable, sobre bienestar, sobre salud. O si querés escribirme por email, escribime a drmartinasanza@gmail.com, que estaré encantado de contestarte. Bueno, te mando un abrazo cálido desde España y nos sentimos muy pronto nuevamente en El Valor de Vivir aquí, en Somos Rosario. Mujeres argentinas, mujeres que hacen, y seguimos hablando con Claudia Indiviglia. Yo le preguntaba a ella por todo lo que se vive, y máxime ella que está ahí en el sindicalismo. ¿Votamos para que se construya un país o votamos para la destrucción de un país? Mujeres argentinas, mujeres que hacen. El presidente se mandó un furcio en su discurso con respecto a eso. Sí, claro. Un furcio bastante grave, lo traicionó el subconsciente y la cara de Patricia Bullrich se desencajó porque él habló del aporte del narcotráfico y la verdad que si fue un furcio, fue un error de lectura o la verdad que a mí me preocupa. Porque vino a combatir todo eso supuestamente, están desbordando todas las cárceles provinciales y federales, claro. Y la verdad que los perejiles van a las cárceles, porque los verdaderos narcotraficantes siguen en la calle. Acá lamentablemente siempre se cortó por lo más frágil, por lo más pequeño, y la verdad que en este tema mucho no me gusta meterme porque no les tengo miedo, pero tampoco tengo respeto porque sé que muchos se van a enojar escuchando esta nota. La verdad que a mí no me interesa. Es más, una vez hablo de estos temas y como madrina de una granja de rehabilitación de chicos con problemas de adicción, cuando desde las cárceles le venden la droga o las pastillas y vos los ves a los pibes todo el día volando en Buenos Aires lo agarran con un facito, dos facitos y tienen condena de 3 años, pero adentro se la venden ellos. Entonces vos escuchás la realidad de cada chico y vos decís ¿por qué? Si al que agarrás en la calle le das condenas y condenas y desbordás las cárceles y adentro está el mayor comercio de drogas en las cárceles.
La verdad que a mí me da mucha pena y me duele hablar de esto porque yo veo que la gente cada vez tiene más hambre, cada vez más pobre, cada vez gente que no puede pagar un alquiler y está viviendo en la calle. Ya hoy la villa no es para el que menos tiene, es para aquel que no puede pagar un alquiler. Y yo no sé por qué los legisladores, los políticos, no acompañan un poco más a esa gente. Yo soy peronista, pero la verdad que no tuve ganas ni de saber ni de participar. Me han llamado por teléfono para ponerme en alguna lista y he dicho que no, porque yo estaba tratando de construir con muchos dirigentes de todo el país cómo seguimos esta lucha en defensa de un pueblo. Claro. Ya no hablo solamente de los trabajadores, claro, porque acá estamos todos. Y la verdad que hablar de política cuando la gente se muere de hambre, en el norte cuando vos ves los chicos desnutridos, a tal efecto que si no es por la sensibilidad de la gente, el Estado no llega a esos lugares. Lo que nosotros decimos es construir desde el 21F. ¿Por qué? Porque queremos que las políticas económicas, las políticas de educación, la política de salud, sea para la gente, sí, no para los dirigentes. Cuando hicimos la marcha del 17 de enero, fue masiva porque la gente común, al vecino, se sumó automáticamente. Se sumó automáticamente porque comprendió que cuando nosotros hablamos contra los tarifazos, hablamos de que la gente que más tiene y la que no tiene no puede pagar los servicios, no puede pagar los impuestos. En la del 20, esa fue nacional, vino mucha gente de diferentes lugares del país. Y en la que hicimos el 27 de marzo, verdaderamente fue una convocatoria netamente rosarina, donde hubo más de 60.000 personas que se concentró en el monumento. Desde ahí también salió la marcha del 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres. No estoy de acuerdo con aquellos grupos de vandalismo dentro de las mujeres. No estoy de acuerdo con esas chicas que arruinaron los frentes de la iglesia. Pues yo soy católica. Si ellos no son católicos, nosotros no vamos a arruinarle el frente de su casa. Entonces la iglesia es mi casa. Y respeté muchísimo los pañuelos verdes, aunque no estoy de acuerdo. Yo respeto la vida. Si esa mamá que no tuvo los medios para cuidarse, no tuvo los medios de una planificación familiar, si no tuvo la educación sexual o no tuvo los medios, porque cuando no es por un familiar, es por un vecino, lo que fuera, indefensa la mujer, dale una adopción, dale una adopción. No saben la cantidad de mujeres que quieren tener ese hijo y no lo pueden tener. Pero tampoco hay compromiso político de que no se maten los bebés, porque tienen el otro negocio. Como está el negocio de esto, está el negocio del otro, los fetos de los bebés también es un gran negocio. Y si no, preguntemos en algún hospital de nuestra ciudad cuánto cobran cada feto que se vende. Y esto no lo dice Claudine Diville, ¿eh? Lo dice en los pasillos del hospital. Y el que está escuchando sabe de lo que hablo. Cuando Tobaldo habla de la medicina antienvejecimiento, uno se... Pero yo le preguntaba a él, ¿por dónde pasa eso? Porque a veces que vos te mirás en el espejo y decís, ¡ay, qué linda que estoy! Te mirás en otro momento si tengo las arrugas, tengo esto, tengo aquello. Depende del estado de ánimo, depende cómo esté tu autoestima. Hay muchas cosas, pero es bueno hacérselo. El doctor Daniel Tobaldo. Lo que comúnmente conocemos como medicina anti-age o medicina de envejecimiento, en la utilización de vacunas anti-age y todas las terapias que tienen que ver con la estética, están al orden del día y están excelentemente bien preparados los profesionales que lo están haciendo. O sea, no está mal hacerlo. Cada uno tiene su escuela, se ha formado en diferentes lugares, tiene diferentes técnicas, tiene diferente aparatología en caso que lo utilice.
O sea, eso no. Pero la medicina anti-envejecimiento es una medicina más integral, que no pasa solamente por esa faceta que acabamos de describir, sino que también por la que describimos en el programa pasado cuando hablamos de nuestra funcionalidad en el cerebro, la nutrición y todo. Entonces, acá hay que tener en cuenta eso. O sea, nosotros, yo particularmente cuando trabajo en medicina anti-envejecimiento con los pacientes, trabajo en forma integral. Primero detectar cuáles son las carencias, primero las necesidades, porque es muy importante el punto de la necesidad que tenga esa persona de tratamiento. Está la persona que no quiere envejecer estéticamente y está la persona que quiere mejorar su calidad de vida. Son dos cosas. Claro. Y otras cosas que hay que tener en cuenta es la persona que quiere estar bien para sí o tiene que estar bien para poder cumplir tal función. Eso a mí ya me da un panorama de cómo está la cabeza de esa persona, cómo fue su vida, qué es lo que pretende para el resto de su vida. Y entonces todos los pacientes tienen enfoque distinto, Cecilia. Claro. Todos los pacientes tienen enfoque distinto. No son todos iguales. ¿Y al hombre le pasa lo mismo? El hombre es más descuidado con su salud, de hecho. De hecho. Pero porque históricamente fue así. O sea, la estética siempre estuvo relacionada a la mujer. Es un tema para discutir. Yo siempre digo que el marketing siempre tiene que ver con la necesidad de la gente. Entonces yo creo que es una necesidad de la mujer de querer estar mejor, de sentirse bien, de transmitir otra imagen, sí, claro, de querer ser distinta, de querer destacarse en tal o cual cosa. Eso forma parte de la esencia de la mujer. El hombre es más simple en ese aspecto. Cuando hablo de más simple, sí, estoy hablando de que tampoco se complica tanto la vida ante exigencias como la mujer. O sea, la mujer es como que tiene otro rol, tanto en la casa como en la sociedad, que hace que tenga que cubrir más cosas. Entonces, si vamos a analizar la cosa, es más fácil ser hombre que mujer. Es mucho más complicado. Y uno como profesional lo tiene que entender eso. Porque cuando un hombre difícilmente se te siente adelante y empiece a hablar de los problemas de los hijos. Es muy, muy raro. En cambio, la mujer es prácticamente una constante. Así, bueno, sí, pero ¿qué pasa, doctor? Que yo, que mi hija que se separó y ahora le tengo que cuidar a los hijos y que esto y que el otro. Y no se hace un lugar para sí. Y este es un tema mucho más profundo, pero que va un poco más allá de la medicina, pero y el ser humano va a crecer y va a estar mejor y se va a sentir mejor en la medida de que se ocupe de sí mismo. Sí, vos claro, no le podés dar a nadie lo que no tenés. Claro. Entonces no podés darle a un chico que está en un semáforo haciendo malabares si no tenés plata ni para comer cuando llegas a tu casa. Entonces lo mismo pasa con los afectos, con un montón de cosas. O sea, vos no le podés dar amor a tus hijos y a tus nietos si no te amás. Claro. O sea, claro, no es de mi área médica hablar de lo que es el amor en sí. Yo vivo de otra manera, lo manejo de otra manera y trato de trasladarlo a la gente. Pero la gente tiene que entender eso. Tiene que entender eso. Todo lo que uno puede dar es porque lo tiene. Y si vos tenés buena salud, podés compartir un montón de cosas. Si vos te cuidás, podés mostrar otra cosa. O sea, es así porque la sociedad se basa en imágenes y bueno, después que le demos importancia está en cada uno de nosotros de darle importancia o de querer tener una imagen más allá de lo que sentimos, es otra cosa. Pero en cuanto a la salud, esa es la división: quien quiere estar bien para estar de salud bien, los que quieren las dos cosas y el que quiere la parte estética sola. Son las necesidades de cada uno. ¿Y cómo es el tratamiento? El tratamiento se basa fundamentalmente aquí en reponer oxígeno, reponer nutrientes y trabajar con células. O sea, usamos ozonos, usamos goteos que se hacen, goteos ortomoleculares, donde se le pone vitamina C para estimular el sistema inmunológico, oligoelementos, o sea, minerales, peróxido como antioxidante, glutatión como antioxidante, o sea, DMSO, o sea, diferentes sustancias que se le ponen en esos goteos de acuerdo a lo que tiene esa persona. Se le hace un programa, digamos, de goteos en determinada cantidad de semanas, de acuerdo a lo que tenga, se va reponiendo y eso va revitalizando. Qué guay. Entonces, es un tratamiento que no es muy largo y tiene muy buenos resultados en cuanto al rendimiento, a la vitalidad, al rendimiento,
a la actitud, hay un montón de cosas. Lo desayunamos, aunque uno ya lo conocía por la situación del gremio propio, la situación que estamos atravesando con nuestros compañeros, los trabajadores. Bueno, salió del INDEC una información oficial donde Rosario era ciudad número uno en desocupación, después la sigue Mar del Plata. Una ciudad industrial, hablando Rosario, Gran Rosario, bueno, hoy la realidad marca que estamos en algunos casos un 50% de la producción, en otros menos del 50%. Si uno hace un promedio, estamos en un 47% de la producción. Quiere decir que tenemos, para seguir produciendo, el 53% más, que está ocio y no se produce. Para que lo entendamos, una mitad de una fábrica está parada y la otra está funcionando. Y realmente preocupa porque tenemos a 5.600 compañeros en procedimiento crisis de empresa, en el PPC, y bueno, y con el mercado que no cambia, no vemos señales para que cambie esa realidad, lo preocupa la estabilidad laboral de ellos. Bueno, tuvimos dos acciones en estos tiempos. Una fue llevar la emergencia industrial a Santa Fe, donde declaramos la emergencia metalúrgica y la industrial. Y el oficialismo nos bajó a la Cámara para no sesionar, le pedíamos una sesión extraordinaria para ver cómo podíamos ayudar a las pequeñas pymes, a la empresa, cómo la provincia de Santa Fe, no le echamos la culpa a esta política, pero también tiene su culpa porque no quiso acompañar esto. Realmente la política que hoy se lleva adelante viene a nivel nacional, pero el gobernador dice una cosa por discurso y después en Buenos Aires dice otra, porque no entendemos por qué no quisieron bajar a sesionar y declarar la emergencia industrial, que hoy no la puede ocultar nadie. Ellos estaban diciendo que en la provincia de Santa Fe había crecido el empleo y hoy la ciudad de Rosario es la desocupación más alta del país. Entonces hay cosas que se contradicen con lo que ellos dicen. Y la otra vez tuvimos que pedir una reunión a la intendenta Mónica Fey porque queremos que se lleve a cabo la ordenanza que habíamos firmado antes, que era el compre local. Hay que renovar el 30% de la flota de colectivo urbano y bueno, y acá tenemos carrocera donde están sin trabajar, iban a traer los colectivos a Brasil muy probablemente. Ahora dicen que va a haber una chance, esperemos. No hay motivo como para que no se hagan acá en Rosario, en el Gran Rosario. La carrocera está en condiciones de hacer los colectivos urbanos. Acá, si los argentinos no empezamos a darnos cuenta de un montón de cosas, bueno, la vamos a pasar mal. Si traen los colectivos afuera, esta gente se va a quedar sin trabajo. Después, la empresa que compraron esos colectivos no va a tener quien lo tome porque nadie va a tener para el colectivo si no tienen trabajo. Ya cayó el transporte, el 15, el 17% cayó. Menos están transportando que el año pasado en los colectivos. Esto marca una realidad que ya la gente ni el colectivo puede tomar porque no llega a fin de mes. Seguimos hablando con Santa María de esa gran obra, de ese gran centro de salud, ¿sí?, Martín de Güemes. Claro, ha pasado por distintos momentos. La política ha querido atravesar, ¿sí?, esa obra. Pero bueno, es bueno que vos lo sepas, porque todo lo grande que se construye también tiene grandes problemas. Pero con el tiempo se ve, se ha superado todo eso y se ve este gran centro de salud. La satisfacción es decir, lo pude invertir y demostrar que los sistemas de organización social sirven. Y que realmente cuando lo atacan hay otros intereses. Claro, lo atacan porque molesta. Sí. Porque la política no puede entrar acá. ¿Sí? No, hemos tenido intentos, sí. Hemos tenido intentos. Claro. Aparte, he estado en momentos difíciles de lucha cuando era muy joven, 19 años, en el gobierno de Onganía. Quedamos en la calle, aquello que estábamos atrás de las cooperativas,
Y bueno, los empleados de cooperativa le decían, mire que ustedes van a ser bancarios, entonces decían, vamos a ser bancarios. Todavía no se toma conciencia porque normalmente vivimos el día a día. El tema de que seamos individualistas como sociedad. Hoy elegimos, en lugar de elegir un partido, elegimos una persona. Entonces hacemos campaña con una persona. Yo creo que los partidos políticos prácticamente no existen. Cuando uno ve el Consejo Deliberante y se encuentra que de 20 y algo de partidos, de bloques, hay 12, 13, 14 que son individuales, unipersonales, los bloques, realmente es una muestra de lo que pasa, ¿no? Una decadencia. Pero bueno, en todo eso tenemos que crear los anticuerpos. Hay que crear los anticuerpos. Hay que crear los anticuerpos y bueno, esperemos que la gente... Uno trata de llegar a la gente con el mensaje de que hay cuestiones que solos no las se pueden resolver. O sea, es importante que seamos capaces de sentarnos en una mesa y discutamos determinadas cosas, cómo hacerlo, abrirnos la cabeza, porque la situación del país que estamos, si no abrimos la cabeza, va a ser muy difícil salir. Si no valorizamos que nosotros como personas podemos hacer un aporte, o sea, nosotros tenemos que ser parte de la solución. Entonces, esto es una muestra de que la sociedad puede, si se organiza, llevar adelante proyectos. Completamente de acuerdo. Hay que hacerlo con seriedad, honestidad, tener convicciones de determinadas cosas. Sí. Pero sí, es un ámbito donde podemos discutir, intercambiar ideas, pero lo importante es construir en beneficio de todos. Si vos no viste el programa la semana pasada, yo te cuento que fue bombero, paramédico, y es encantadora. Entonces yo le preguntaba a Romina Vanessa sobre las barras de Access, ¿sí? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué nos aporta? Mujeres argentinas, mujeres que hacen. A aportarnos Access es facilidad. Y el lema con el cual comienzo las clases es: ¿y qué tal si el propósito de la vida fuera solo divertirse? Y la gente me dice: sí, bueno, todo muy lindo, pero ¿cómo lo hacemos? Precisamente son herramientas estas para que uno pueda mover todas esas creencias limitantes que no son de uno porque, bueno, en mi vida me pasó esto o aquello, sino como bien decías vos, porque escuchamos culturalmente lo del abuelo, de los inmigrantes, todo eso fue generando en nuestra cabeza así como un sedimento de creencias que nos hace que uno tenga una posición en la vida de determinada manera. Con las barras barremos todas esas creencias, esos juicios, de manera progresiva, ¿sí? Yo siempre digo, no es la panacea, no es que en un toque corremos todo, pero de manera progresiva, y aprendemos con los procesos verbales a empezar a mover. Por ejemplo, uno de los ejercicios es: interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que los inmigrantes me dejaron todas estas creencias. Lo destruyo, lo descreo, y una fórmula que tenemos, que no la podemos contar así abiertamente, que es un escáner mental, una frase con la cual borramos toda esa creencia limitante. ¿Y qué tal si el propósito de la vida fuera solo divertirse? Y a partir de ahí, sí, también el mantra que tenemos que nos ayuda a cambiar esa energía todos los días, que es: todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Estar en esa permisión, ¿sí?, de poder recibir sin juicios todo lo que va aconteciendo, ¿sí? Lo bueno, lo aparentemente no tan bueno, y también hay herramientas para poder corrernos de eso. ¡Ay, no! Se me rompió el calefón, ¿y ahora qué hago? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué hace esa herramienta? Abrir la perspectiva de que uno no se queda como el chavo así refunfuñando, sino que la cabeza inmediatamente empieza a pensar posibilidades.
Sí, empieza a pensar, bueno, a ver, la vecina me dijo que ya se la rompió a ella y tal persona se lo arregló y en un buen precio. Me voy a bañar de mi hermana. Empieza la cabeza a generar un espacio donde uno ve posibilidades. Las herramientas vienen a sumar facilidad. ¿Sí? Y como dice el mantra, con facilidad, con gozo que es con alegría y con gloria que es con éxito. Bueno, ¿cómo podemos transitar de otro modo diferente? Y usamos muchas preguntas en Access, ¿sí? Para no cerrarnos, porque cuando uno hace un enunciado y como que aparece la certeza y el cierre. Entonces usamos ese formato de pregunta para abrir a la energía y a las posibilidades. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con unos mates, unos bizcochitos y el Valor de Vivir.